El desminado humanitario en Colombia inició en el año 2005 y en Antioquia en 2008. Esta iniciativa permitió precisamente que en marzo de este año el municipio de San Carlos fuera declarado el primer municipio del país libre de sospechas de minas antipersonal. Esta iniciativa también ha comenzado a ser replicada en el municipio de San Francisco, que de la mano de la alcaldía de Medellín proyecta un ambicioso plan retorno. Entre 1998 y 2002, 12.500 personas que habitaban San Francisco sufrieron los ataques de la guerrilla y las autodefensas. Estas acciones dejaron cerca de 400 víctimas fatales y 9.300 desplazados que encontraron asiento en la costa atlántica, Bogotá y Medellín. Ellos necesitaban de que se ocuparan, que por si no iban a colaborar con ellos, tenían que ocupar y eso nadie podía ponerse a eso no. La principal estrategia utilizada por las FARC y el ELN para garantizar su presencia en la zona fue expulsar pobladores y sembrar con minas antipersonal caminos rurales. En esa dinámica, instalaron de forma artesanal artefactos explosivos en las veredas Boquerón, Rancho Largo y Jardín y en el corregimiento Aquitania. Como haber estado como en el desierto de la noche, ya nuevamente topar, sino como con la luz del día nuevamente. Porque nosotros estuvimos 10 años aparte de esta zona, pues por fuera de estos caminos, acá en el pueblo, pero sin poder transitar por aquí. Según la ONU, en los más de 50 y medio de millones de metros cuadrados de Colombia, habrían sido instaladas más de 100.000 minas antipersonal en 600 municipios. Esto deja al país como el segundo con más artefactos explosivos después de Afganistán. Por ahora, el Estado cumplió con tratados internacionales al retirar después de casi 10 años las minas convencionales que aseguraban los perímetros de 35 bases militares. El gobierno calcula que desminar todo el territorio con sospecha de trampas explosivas tardará como mínimo 10 años. Los procedimientos que definitivamente son lentos porque son demasiado minuciosos. No puede quedar duda de que de pronto se va a caer un artefacto explosivo en un área que nosotros trabajamos. Colombia también es el único país del mundo que adelanta desminado humanitario en medio del conflicto. Esto retrasa la tarea porque la siembra mortal continúa. Desde 1990, la explosión de minas antipersonal deja cerca de 9.800 víctimas, 2.220 de ellas en Antioquia. No conocemos dónde están sembradas, no hay un patrón específico de sembrado, no sabemos cuántas, ni siquiera la misma persona que las instaló, con el paso del tiempo va a saber dónde la dejó si no hay una georreferenciación, hay un mapeo. Hay sectores que todavía se ha visto presencia, la misma comunidad ha encontrado minas en los caminos, inclusive muchos de ellos hasta la han retirado para transitar por ahí, la misma gente. Es importante la información que nos den las comunidades precisamente para poder ubicar esos campos minados o esas sospechas, porque el reto que nosotros tenemos en Colombia es saber dónde están esas minas, toda vez que son usadas por los grupos armados ilegales. En San Francisco, desde 2008 el pelotón de desminado ha detectado 240 sitios donde ocurrieron accidentes relacionados con minas antipersonal. Los procedimientos en esta zona dejan hasta ahora 186.000 metros cuadrados despejados y 238 trampas y 6 municiones sin explotar destruidas. Esta labor la realizan en la actualidad en este municipio 6 unidades donde su principal instrumento son detectores de metal y experiencia en terreno. En Granada, también 6 pelotones con el apoyo de un equipo mecánico avanzan en el despeje de 14 kilómetros de una vía que conecta al corregimiento Santa Ana con la autopista Medellín-Bogotá. Si ese muchacho, si ese desminador encuentra un metal, eso representa que se debe hacer una investigación completa, porque cada sospecha, cada ruido que nos emite el detector, para nosotros representa una amenaza de una posible mina. En San Carlos, municipio catalogado por el gobierno como la primera localidad del país libre de sospecha de minas antipersonal, el desminado humanitario comenzó en febrero de 2009 y concluyó en diciembre de 2011. En el pasado, estos elementos de guerra causaron 172 víctimas, de las cuales 154 resultaron heridas y 18 fallecieron. Con esos antecedentes, los soldados despejaron 155.000 metros cuadrados y destruyeron 63 artefactos explosivos artesanales y 6 municiones sin explotar.
Estas acciones fueron fundamentales para que se impulsara el programa de retorno en el que la Alcaldía de Medellín participó. En el oriente antioqueño, las autoridades calculan que como consecuencia de la violencia guerrillera y paramilitar, más de 140.000 personas fueron desplazadas. En el 2008, el que hablaba de retorno estaba loco, porque eso tenía la peor prensa del mundo. Antes decía, nos obligaron, nos están montando en los buses. En el retorno es fundamental la voluntad de las personas, seguridad por parte de la fuerza pública y sostenibilidad social y económica garantizada por la institucionalidad. En el caso de San Carlos, considerado ejemplo nacional porque fue la primera vez que una alcaldía de otro municipio se vinculó, han retornado cerca de 10.000 personas de las 19.000 que huyeron. Medellín apoyó el regreso de más de 1.000. Donde más ve el restablecimiento y el goce de derechos es en el retorno. Allí ve uno, digamos, toda la noción de la gente por volver a lo suyo. Esta dinámica motivó también el comienzo de un proceso similar en San Francisco. En la actualidad, el Gobierno Nacional, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín adelantan el registro y diagnóstico de las familias desarraigadas que han expresado sus ganas de volver. Asimismo, esperan que el Ejército declare el municipio libre de sospecha de minas antipersonal. La meta es lograrlo antes de finalizar 2012. Por ahora, han regresado desde 2005 1.323 familias gota a gota, pero la meta es que lleguen 1.500 más. De Medellín retornarían 230. Parte del retorno yo creo que es elaborar un duelo. Elaborar el duelo es que llegar a su tierra, recordar y empezar a revivir de nuevo su vida anterior, de antes del desplazamiento. De primero uno no podía bajar ni a la finca a trabajar, porque le daba miedo a uno que de pronto se mata por ahí. Y hoy en día ya uno camina por toda parte, bueno, tranquilo. Mientras que antes no podía uno caminar tranquilo ni por fuera de los caminos, porque hasta por el monte había peligro. Este proceso costaría, según la Alcaldía de San Francisco, por cada familia cerca de 45 millones de pesos. Repartidos en el trasteo, construcción de vivienda en el sitio donde fue desplazado y acceso a servicios públicos. San Francisco puede ser un ejemplo claro también de ello, como lo está haciendo San Carlos, porque ese San Carlos hay que multiplicarlo. Ese San Carlos donde ya se han tenido experiencias claras de qué es lo que se puede hacer con una familia y lo que es lo que no se puede hacer, entonces ya tenemos un ejemplo claro de qué las cosas que se pueden trabajar, hacer para atender integralmente una familia cuando retorna al municipio, empieza de ceros. Estamos trabajando muy articulados con los gobiernos locales y departamentales para poder trabajar en equipo y hacer estos sueños una realidad de poder devolverles la felicidad a las comunidades que se han visto afectadas por problemas de la violencia en Colombia. Desde 2008, la Alcaldía de Medellín ha apoyado el retorno de 1.686 familias a sus lugares de origen. Incluso este año, la apuesta es también apoyar el regreso de 500 familias indígenas asentadas en la ciudad. Creemos que es un asunto de corresponsabilidad entre el gobierno local de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional, todas las instituciones y obviamente el municipio de San Francisco. Aquí estamos, creemos que podemos abordar integralmente el apoyo a los retornos de unas familias. La meta de la Alcaldía de Medellín hasta 2015 es apoyar el retorno de 2.000 familias desplazadas por la violencia.